La Central Deportiva. Continuamos en el aire de Cadena 3, estamos haciendo La Central Deportiva. Le vamos a saludar a Luciano Sabanio, quien justamente está trabajando para el Grupo City en diferentes clubes que se han ido repartiendo, que hemos estado contando, de Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Uruguay. Un suceso tremendo y que, bueno, tiene al santafesino ya hace mucho tiempo laburando para ellos. Lucho, querido, un gusto en saludarte. Nicolás May con Emiliano Guardia y Matías Arrieta por Cadena 3. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Lucho? ¿Vos? Todo bien. Acá bueno, estamos. ¿Qué significa trabajar para un club tan importante a nivel mundial como el Manchester City? Y primero, orgullo, porque, bueno, representar a un grupo, a un club tan grande y tan importante en el mundo, la verdad que me siento orgulloso. Y después mucha responsabilidad, porque, bueno, uno tiene que tomar decisiones o tiene que opinar o dar su punto de vista sobre jugadores que justamente que ve futuro en los clubes que tiene el grupo, ¿no? Que el grupo es bastante, por ahí a veces yo cuando cuento para que hablo de Grupo City, estoy hablando que está el Manchester City como cabeza, es el equipo principal. Y después está Yokohama Marino en Japón, Melbourne City en Australia, New York City en Estados Unidos, en la MLS, Torque en Uruguay, así Melbourne en India, o sea, son más o menos Troyes en Francia y Lommel en Bélgica, o sea, son 10 clubes alrededor del mundo. Lucho, y esto de buscar jugadores, ¿se va para los jóvenes que aún no han debutado en primera o, además de ellos, están futbolistas que vos vas viendo en Sudamérica, en diferentes ligas y los vas marcando, le haces un seguimiento, que es 100% tuyo, o ya aparecen también otras personas que hacen un trabajo similar al tuyo como para que no solamente nos observen dos ojos, sino ya haya otras miradas? No, esto es una organización, imagínate, muy grande. Nosotros somos, en Sudamérica somos aproximadamente 7 scouts que estamos en la búsqueda de jugadores en distintos países de acá de Sudamérica. Entonces, después lo que la referencia o lo que nosotros buscamos de los jugadores es en base a las necesidades de cada club. No sé, te doy un ejemplo, si Yokohama Marino de Japón nos pide un jugador, ciertas características de jugadores, y nosotros tenemos que buscar en base a las características y al presupuesto también, obvio, que ellos nos mandan, tenemos que buscar el jugador y las condiciones. Después nosotros enviamos a ellos 3 o 4 propuestas sobre la característica del jugador que nos pidió, y eso se evalúa también en base a los otros scouts en Europa, por ejemplo, que mandan también jugadores para el club que nos pide, ¿no? Entonces, el club evalúa, el director deportivo de cada club evalúa las mejores opciones que nosotros enviamos. Luciano, ¿cómo estás? Emiliano Guardia te saluda. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Recién decías, un orgullo, una responsabilidad muy grande, formar parte de esta empresa tan grande, ¿no? Que maneja justamente al City y esta cadena de clubes. Y yo quería consultarte cómo fueron tus primeros pasos, cómo te volcaste, por qué decidiste entrar en este mundo, porque ya venías haciéndolo, de hecho, con Chelsea, me parece, ¿no? Si no tengo mal entendido, por lo menos en años anteriores, ¿en qué momento lo decidiste y en qué consiste también la formación para poder hacerlo? Sí, en realidad, bueno, yo un poco jugué hasta los 35 años, hasta que el cuerpo me dio. Claro. Ya el cuerpo ya pedía descanso. Terminé en el Torino de Italia. Terminé en el Torino de Italia con una muy buena relación con el director deportivo y con el presidente del club. Entonces, al terminar de jugar, le comenté la idea de venir a vivir a Argentina y de empezar este trabajo de búsqueda de jugadores para ellos en Sudamérica. Entonces empecé con el Torino Italia, esta función nueva de buscar jugadores, que la verdad parece simple, pero es bastante complicada. Uno por haber jugado siente que ya sabe todo, pero no, hay que progresar y hay que mejorar día a día en cualquier cosa que esté relacionado con el fútbol, más que nada
siendo jugador, te estoy diciendo. Claro. Entonces, bueno, después de 2 años trabajando con el Torino de Italia, tuve una reunión con la gente del Chelsea, me llamó la gente del Chelsea, tuve una reunión, éramos, me parece, 5 candidatos, y quedé yo. Entonces, bueno, también mi experiencia por haber jugado en el fútbol inglés, que jugué 2 años y medio en Inglaterra, también me permitió un poco también el idioma, y hablar inglés, me permitió de empezar a trabajar en Chelsea. Trabajé 4 años con el Chelsea, y ahora, bueno, vino esta experiencia nueva, que es un poco distinta, porque, bueno, es un grupo de varios clubes. Entonces, bueno, ahora estoy con el grupo City. O sea, bastante bien la progresión que hice, como es algo estoy haciendo bien, me parece. Lucho, y en Unión justamente hablábamos hace un ratito, se fue Zuccarelli, se busca manager y además también coordinador del fútbol amateur. ¿Te gustaría en algún momento, o quizás en este momento, formar parte desde ese lado con tu experiencia, ayudar a Unión, colaborarle, aportarle todo lo que has aprendido en estos años, o todavía no es el momento? No, yo creo que en realidad hablé ahora tengo una relación excelente con toda la gente de Unión. Es más, hablo con Martín Zuccarelli, tenía buena relación. Luis Spam vive a una cuadra de mi casa, o sea, con toda la gente. Marcelo Piazza lo veo una vez por semana. Tengo muy buena relación con toda la gente de Unión, o sea, no. Y estoy siempre abierto a colaborar en lo que mi trabajo me permita. Estoy abierto a colaborar. Todavía me parece que no es el momento de yo volcarme. Siento que necesito, más allá de toda la experiencia que estoy llevando, para darle un ejemplo, yo antes estaba con el Chelsea, que miraba únicamente jugadores top, nada más, no podía mirar otro tipo de jugador, tenía que buscar a Messi. O sea, yo firmé con el Chelsea y el director deportivo del Chelsea, lo primero que me dijo, bueno, busca el nuevo Messi. No importa el tiempo que te lleve, pero busca el nuevo Messi. Entonces, me enfocaba mucho en jugadores, los mejores jugadores. El Vinicius Junior, que fue al Real Madrid, ese era el target que yo tenía, el objetivo que yo tenía como jugadores. Hoy, hace 8 meses que estoy en nuestra nueva función, que es buscar jugadores de todas las características, ¿no? En los distintos mercados en Paraguay, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en todo Sudamérica. Entonces, hoy estoy teniendo un conocimiento de un montón de jugadores que antes lo tenía visto, pero lo tenía visto no como primer plano, sino como segundo plano. Entonces, hoy el aprendizaje, tengo 43 años y, bueno, estoy como aprendiendo día a día también todo el manejo que lleva. Hoy estoy mucho más en las negociaciones. Antes con el Chelsea no estaba en las negociaciones, estaba más en marcar los jugadores. Hoy con el Grupo City tengo mucha más participación en las negociaciones con los jugadores. Entonces uno está como aprendiendo día a día esta función, ¿no? ¿A vos te ofrecieron el cargo ahora para suplantar a Zuccarelli o a tomar la coordinación del fútbol amateur? Tuve un encuentro con ellos, antes del partido con Lanús, hablamos un poco de todo. Pero bueno, hoy no estoy en condiciones de por ahí agarrar el cargo, ¿no? Además, Luciano, sería otro trabajo, ¿no? Sería muy diferente a lo que estás haciendo. Sí. Lo que pasa es que hoy es incompatible con el trabajo que estoy... Sí, claro, además de ser incompatible. ...estoy haciendo, porque hoy estoy... Hoy, Nico, me escribiste y te mandé la captura de pantalla, ¿no? Viendo, clavando videos de Ecuador de donde sea. De 8 de la mañana a 8 de la noche con el teléfono y mirando partidos de cualquier liga. Porque, bueno, un poco la función mía... Hoy estoy prácticamente 20% para lo que es toda la estructura del Grupo City y un 80% para lo que es New York City, que es el equipo de la MLS. Entonces, hoy estamos con el mercado de la MLS, viendo jugadores y comparando. Básicamente tengo que comparar jugadores sudamericanos con jugadores europeos. Entonces, por ahí estoy viendo partidos de Hungría, de Finlandia, de claro. Realmente todo abarcativo.
Claro, entonces tengo que comparar, qué sé yo, un jugador, un argentino o un venezolano con un jugador que está jugando en la segunda de Bélgica o, no sé, en sí, distintas... Y el marcarlo en los tipos de fútbol que se ven, son diferentes, ¿no? Que, claro, claro. Porque puede haber un crack que juega con otros niveles realmente muy inferiores. Claro, porque a veces se te confunde un poco, claro. Bueno, los años ya lo aprendí, pero a veces uno se confunde contra quién juega, ¿no? El oponente. Claro, no es lo mismo jugar, comparar un jugador, no sé, un jugador que está en River, que juega el Clásico contra Boca, que un jugador que está en Hungría, en la segunda de Hungría, que juega contra un equipo que gana 4-0. Entonces, es mucho más fácil que se destaque un jugador que en un equipo que no hay oposición del otro lado. Pero a veces es difícil comparar eso, pero bueno, eso te lleva a que tenés que mirar varios partidos, analizarlos, compararlos. Bueno, es parte de este trabajo que estoy haciendo. Luciano, ¿vos crees que es importante, lo ves como indispensable, que el nuevo manager tenga una vinculación sentimental o haya sido exjugador o tenga algo vinculado precisamente al Club Atlético Unión, o para ejercer ese cargo nada importa? Mira, es una pregunta, es muy buena la pregunta. A ver, el tema es la capacidad, ¿no? La capacidad y lo que le va a dar a alguien que ya estuvo en el club es conocer cada rincón del club, ¿no? Entonces, el exjugador, para poner un ejemplo, un exjugador de Unión ya conoce cada rincón del club, ya conoce la tatequita, ya conoce cada uno de los del vestuario, ya conoce cómo se maneja el club, cómo se maneja la ciudad, cómo se maneja la prensa, cómo se maneja todo, ¿no? Alguien viniendo de afuera va a tener esa pequeña adaptación. Pero la capacidad es lo más importante. Me parece que en ese sentido es fundamental, ¿no? Tener a alguien capaz, alguien que preparado, alguien que entienda el cargo, alguien que tenga como objetivo ser director deportivo, no ser técnico. Entonces me parece que esa función tiene que estar bien marcada. Sí, sobre todo porque habíamos contado recién que Superliga exigía que haya un manager, que por allí los técnicos tienen temor a que el manager venga con el cuchillo entre los dientes y en la primera de cambio le saquen el lugar. O sea, tiene que ser alguien que realmente quiera y disfrute y sepa fundamentalmente de ese cargo. Sí, lo que pasa es que normalmente, bueno, en la temporada iniciada no, pero normalmente el manager es el que tiene que decidir qué técnico va a venir. Entonces, la situación, para decirte algo reciente, no sé, Capria. Mauro Capria tomó Racing y su técnico fue Pizzi. Entonces, ahí hay una unión entre el director deportivo que contrataron y el técnico que eligió el director deportivo. Entonces, esa convivencia es ideal. Es ideal para que las cosas, para armar algo a futuro, ¿no? Para armar un proyecto a futuro. El tema después, conocemos muy bien el fútbol argentino, que uno puede armar, el fútbol argentino, el fútbol mundial en realidad, se basa todo en el resultado. Entonces, bueno, después viene la paciencia que se le tiene al entrenador, la paciencia que le tiene al director deportivo, o la paciencia en general. Lucho, ¿están con intenciones serias en el Grupo City de contratar a Messi, de llevarlo a Inglaterra y que termine su carrera en el New York City, en los Estados Unidos? Mira, esas son, me parece, son decisiones que las sabe Ferran Soriano, que es el CEO de todo lo que es el grupo. Esa decisión, la verdad que yo todavía no me preguntaron qué opinaba como jugador de Messi. Sería un poco más fácil. No le hice la observación como buscador de talento para Messi. Pero lo voy a probar, me parece que lo voy a probar. Claro, algún videito ponete a ver, que quizás algo te muestra. Bueno, a ver algún Lucho, video, a ver si lo contratamos. Lucho, Matías Arrieta te saluda. Pues está, Matías. ¿Cómo te va? Bien. Te hago una sola pregunta. Más allá de eso, ¿es posible, digamos, aquellos que vinculan, o incluso ya hay periodistas que están diciendo que hoy Messi ya le habría dicho que no al Barça y que París Saint-Germain y Manchester City sigue siendo opciones viables?
pero y que su intención final es terminar radicándose en Estados Unidos jugando en la MLS. ¿Es muy posible, digamos, en la estructura del Grupo City poder ofrecerle eso, digamos, jugar en el Manchester City y después terminar en el New York City? Sí, porque nosotros tenemos la estructura está... En realidad la estructura está hecha al revés, ¿no? La pirámide al revés, ¿no? Es que los jugadores empiecen en un equipo más chico para terminar en un equipo más grande. Acá sería, bueno... O sea, Messi sería distinto hasta en eso. Claro. Nosotros tenemos uno de los equipos de grupo, es el Montevideo City Torque, y por ahí muchos jugadores van ahí para después dar el salto a Europa, ¿no? O al MLS. Entonces, en esto sería al revés, empezar en lo más grande que tiene el Grupo City, que es el Manchester City, para luego ir a New York City. Realmente no puedo opinar del tema porque no sé, no estoy a conocimiento de qué decisiones se tomaron o si van a tomar sobre el tema. Lucho, dijiste hace un ratito, cuando arrancabas la charla, que te pidieron que busques al nuevo Messi. ¿Y viste algo, alguien que te haya llamado la atención, un jugador en Sudamérica que realmente haya dicho, bueno, acá hay un muy buen valor, alguien que esté todavía en Sudamérica? No, mira, eso me lo pidieron en Chelsea, ¿eh? Eso fue cuando arranqué a trabajar. Que marcaste lo de Vinicius también. Claro, el jugador, bueno, ahí hay un ejemplo. ¿A eso lo habías apuntado? No me gusta hablar de nombres, viste, muchas veces porque sí. No es correcto, pero como ya fue Real Madrid y bueno, ya fue algo pasado, sí. Uh-huh. Me acuerdo que lo vi en el sub-15. Tenía 15 años recién, claro. Vinicius Junior, y lo vi el primer día y dije, no hay duda. Pero ya me acuerdo que en ese momento era la cifra que se estaba pidiendo, era una locura a los 15 años. O sea, ya se estaba hablando de un jugador, no me acuerdo los montos en este momento, pero tenía 15 años y ya se veía que era un fenómeno. Lo que pasa es que también hay decisiones en los clubes de es difícil hacer una inversión tan alta con un chico de 15 años, ¿no? Por lo que significa todo esto, ¿no? Porque hoy en día cambió mucho. No me gusta ser los viejos, ¿viste? Que dicen, no, en mi época era así, en mi época no había eso, en mi época, y no porque uno se tiene que ir adaptando a todo lo que, a los cambios. Pero bueno, hoy en día los jugadores tienen otras... como podríamos decir, ¿no? Otra motivación, ¿no? O otro entorno, ¿no? Hoy a los 15 años el jugador que es bueno ya tiene representantes, ya los representantes se pelean por el jugador, las marcas se pelean por el jugador, Nike, Adidas, Puma, se pelean por tener a ese jugador de 15 años. Muchas veces el jugador mantiene la estructura de la familia con 15 años, 16 años. Eso hace que un poco el jugador a esa edad se pierda, ¿no? Se pierde el objetivo. Sí. ¿Cuál es el objetivo, no? Que el objetivo es divertirse a esa edad, aprender lo máximo que pueda y que no sea profesional a los 15 años. Entonces, bueno, eso es un tema para debatir horas y horas. Luchito. Pero me fui del tema. No. Yo para cerrar quería consultarte porque te tocó en Unión llegar de muy chiquito, ascender a una camada de pibes realmente muy jóvenes. Y hoy, en otro contexto, otra circunstancia, Unión también tiene gente joven, promedio 20, 21, 22 años. Están en primera, es cierto, por ahí lo económico hace que en la Argentina cueste y mucho competir contra cualquier mercado limítrofe. Ya no hay que mirar solamente a Europa, sino dentro del continente. ¿Cómo ves la llegada de estos chicos que van llegando? Un Portillo que vino libre de Crucero del Norte, un Cerón que vino de Goya Corrientes. ¿Cómo ves a este Unión Juvenil que está ahí dando sus primeras armas con este proyecto de Asconzábal? Me gusta la oportunidad que se dan a los jóvenes. Y justo hoy de la mañana discutía un poco con otro scout, otra persona de fútbol, sobre ese tema, ¿no? Hay que darle oportunidad. Tenemos que darle partidos, experiencia a nuestro joven. Más que nada, ahora también el hecho de no jugar con público te hace sacar un poco de presión, esa famosa presión que tiene jugar con gente. Entonces me parece que hoy hay que darle oportunidad a los jóvenes, por supuesto que hay que darle oportunidad, hay que hacerlos crecer, hay que hacerlos mejorar, porque son chicos y tienen que aprender.
Y obvio que apoyo el proyecto de que jueguen jugadores jóvenes. Bueno, un sub-38 tenemos para darte en Interprof, sí, para lavacopas del City, Grupo City, en Taiwán, donde quieran, hay gente interesada. debe ganar bien en lavacopas del City, ¿eh? Para eso. Luciano. La propina que debe ver. Maneja los coches en los parkings, donde sea, ¿eh? No hay ningún problema. Luciano, la última que te hago yo también relacionada a Unión, ¿cómo lo viste a Federico Vera también en estos partidos? Porque creció mucho del torneo que terminó a este que comenzó. Hubo como un crecimiento muy muy grande, ¿lo venís viendo? Sí, lo vengo siguiendo. Bueno, conozco al padre, a Valentín también. Uh-huh. Le mando un saludo. Sí, muy bien. Con mucha dinámica. Me sorprendió lo bien que está finalizando con centros. Entonces me parece que es una proyección, una muy buena proyección. Luciano, querido, gracias por acompañarnos, gracias por darnos este tiempo. ¿Qué partido tenés ahora en la compu? ¿De qué liga? Ahora estoy en Brasil. Brasil, ahí está. Ah, tenemos un relator brasilero, así que en cualquier momento te lo mandamos. Si tenés alguna duda, hace personalizado el amigo. Perfecto. Un abrazo, Luchito, querido. Saludos al viejo y que estén todos bien, Muchas gracias. A vos, gracias, chau Lucho. Luciano Sabaño, señoras y señores, del Grupo City, hablando de Unión, del puesto de manager, de la posibilidad, que está claro, se la han ofrecido, pero bueno, hay otro objetivo, y es muy tentador, realmente, su puesto, su posición, y habrá que mirar para otro lado. Ya está claro que Unión va a una carrera contrarreloj para tener al sucesor de Zuccarelli. Pudo haber sido Sabaño, será para más adelante. Hoy Lucho nos lo contó en un momento de la charla. La Central Deportiva.